Hola a todos, bienvenidos a otra aventura. Hoy nos sumergiremos en una joya oculta de El Salvador, un tesoro poco conocido y maravilloso llamado Las Piletas de Monte Fresco, ubicado en Usulután, así que prepárense para un viaje mágico a través de este espléndido paraíso natural. Anidado en el pintoresco municipio de Concepción Batres, en el departamento de Usulután, se encuentra la verdadera joya de El Salvador, las piscinas de Monte Fresco, o las piletas de Monte Fresco, con sus aguas cristalinas originarias de tres manantiales naturales, dos cálidos y uno fresco, y una pequeña cascada. Estas piscinas ofrecen una atracción natural intacta que encapsulan el espíritu puro de la naturaleza salvadoreña. Con el paso de los años, las piletas de Monte Fresco se han convertido en una atracción turística apreciada en el caserío de Monte Fresco. Las piscinas son un testimonio de la belleza de la región, atrayendo a turistas de todos los rincones que desean sumergirse en las aguas prístinas y escapar del mundo moderno. Después de un día en la playa El Espino, las piscinas ofrecen un respiro perfecto para quitar la sal y la arena. Ubicadas a solo 17 kilómetros del Parque Central de la ciudad de Usulután, estas piscinas se han convertido en un lugar de visita obligada por los turistas y lugareños por igual. Estas piscinas dan vida al río conocido como Calentura. Los pobladores aseguran que esta fuente de agua es un respiradero del volcán Chaparrastique de San Miguel y que surgieron en la zona hace más de 100 años tras una erupción de este coloso. Esta conexión geológica infunde a las piscinas de Monte Fresco una fascinante mezcla de historia y belleza natural. Antes del año 2000, la calle que conduce a la playa El Espino en Jucuarán era de tierra y la gente aprovechaba para visitar Monte Fresco después de disfrutar de la playa, para sumergirse en sus aguas cristalinas. Con el paso de los años, la tradición se ha mantenido, aunque a menor escala. Sin embargo, las aguas de Monte Fresco siguen siendo una de las más cristalinas y transparentes que ofrece la zona oriental del país. El lugar ha conservado en gran parte su aspecto original desde su descubrimiento y los lugareños se encargan de su mantenimiento, además de ofrecer minutas y cócteles de concha a los turistas. Es un testimonio de la hospitalidad salvadoreña y la conexión profunda con la naturaleza que caracteriza a este país. Estas piscinas son frecuentadas por niños y adultos por igual. Todos disfrutan de las aguas cristalinas y del ambiente familiar. Los lugareños son amables y ofrecen una gran hospitalidad a los turistas, lo que hace que la visita a Monte Fresco sea aún más agradable. La rica biodiversidad de la región también contribuye a la experiencia única que ofrece Monte Fresco al sumergirte en las piscinas. Uno puede sentir la vitalidad del agua, una extensión del resplandor de la vida que se encuentra en la flora y fauna circundante. Los árboles frondosos y las flores vibrantes que rodean las piscinas son el hogar de una variedad de aves y pequeñas criaturas.
creando un coro constante de sonidos de la naturaleza que es tanto calmante como energizante. El recorrido hacia las piscinas también es un verdadero deleite. La carretera hacia Montefresco es una secuencia de hermosos paisajes, alternando entre exuberantes campos verdes y las impresionantes vistas del volcán Chaparrastique. El contraste entre la tranquilidad del campo y el imponente volcán ofrece una representación visual de la variedad geográfica de El Salvador. Más allá de la belleza natural, las piletas de Montefresco también son una cápsula del tiempo, que refleja la historia y la cultura de la región. Las leyendas locales vinculadas a las piscinas y al volcán Chaparrastique se transmiten de generación en generación, mezclando la geología y la historia en un relato cautivador. Los lugareños son guardianes de esta historia y están más que dispuestos a compartirlas con los visitantes. Estos relatos añaden una dimensión adicional a la visita, permitiendo a los turistas no solo ver y experimentar la belleza de las piscinas, sino también entender su importancia cultural e histórica. Los salvadoreños han hecho un trabajo admirable en preservar el estado natural de las piscinas de Montefresco. A pesar de su creciente popularidad, las piscinas se han mantenido en su estado prístino. Los lugareños tienen un profundo respeto por la naturaleza y han hecho esfuerzos conscientes para minimizar la intervención humana, lo que ha permitido que las piscinas mantengan su autenticidad. Las piletas de Montefresco no solo ofrecen una escapada relajante, sino que también proporcionan un vistazo a la riqueza natural y cultura de El Salvador. Son un recordatorio de cómo la naturaleza puede prosperar si se la respeta y se la deja intacta. Hoy en día, en medio del ajetreo y el bullicio de la vida moderna, lugares como las piletas de Montefresco ofrecen un espacio para relajarse, rejuvenecer y reconectarse con la naturaleza. Son un santuario para aquellos que buscan un respiro, una oportunidad para tomar un descanso y simplemente disfrutar de la belleza natural en su forma más pura. Y ahí lo tienen, queridos amigos, un viaje a través del tiempo, la historia y la impresionante belleza natural de las piletas de Montefresco en El Salvador. Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo y que les haya inspirado a explorar y apreciar más las joyas ocultas de nuestro hermoso planeta. No olviden darle like a este video si lo disfrutaron, compartirlo con sus amigos y familiares y suscríbanse a mi canal para más contenidos interesantes y emocionantes viajes como este. Recuerden, el mundo es un libro y aquellos que no viajan solo leen una página. Así que sigan explorando, sigan descubriendo y sigan soñando.
siempre tengan en cuenta la importancia de respetar y proteger estos paraísos naturales. Como hemos visto en Montefresco, la intervención humana mínima y el cuidado consciente permiten que la belleza natural se mantenga y prospere. Así que cuando visites cualquier lugar natural, recuerda siempre dejarlo como lo encontraron, para que las generaciones futuras también puedan disfrutarlo. Por último, pero no menos importante, un agradecimiento especial a los lugareños de Montefresco por su hospitalidad y por mantener vivo este maravilloso santuario natural. Su dedicación y respeto por la naturaleza son verdaderamente inspiradores. Eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje a las piletas de Montefresco. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima, amigos!